El evento académico reunió a los estudiantes de comunicación social del Instituto Universitario de La Paz Unipaz, invitados y expertos como el escritor chucureño Daniel Ferreira, el docente y experto en comunicación y ciencias sociales José Ignacio Chávez y el sociólogo Jair Vega Casanova, quienes plasmaron un contexto del conflicto colombiano y debatieron acerca de los retos que tendrán los futuros comunicadores y periodistas en la construcción de la paz. Tiene que ver con la oportunidad que tienen los comunicadores sociales en formación de poder trabajar hacia la construcción de imaginarios que nos permitan construir una convivencia y una paz como parte de la razón de ser de los colombianos. En este momento, como secuelas de la guerra, nos han quedado una cantidad de imaginarios asociados a la violencia y que nos llevan precisamente a no poder establecer una adecuada relación con las otras personas. Los estudiantes de comunicación valoraron la apertura temática que les dio el seminario. Debemos empezar desde nosotros mismos, dando diferentes tipos de aporte, ya sea tanto económico, político, social, religioso, para que cada uno de nosotros aporte un granito de arena a ese cambio social. El comunicador social tiene como esa misión de romper como esos paradigmas que están establecidos y como ya hay ciertas imágenes que nos tienen estigmatizados. La tarea está en las manos de todos. Por esta razón, desde Isaquien avanzamos hacia una comunicación incluyente y participativa.